Tenemos un sistema de salud que no es humano. Ahora con el desabasto era que denunciábamos que había desabasto y luego, luego nos tachaban de golpistas. Buenos días. Pues hoy por la noche estaremos en la cantina La Morenita, en la Mera Escandón. Ahí nos juntaremos un grupo de chilangas y chilangos y algunos especialistas en materia de salud para discutir, dialogar, pero sobre todas las cosas, escuchar lo que el futuro del sistema de salud de nuestro país tendría que ser. El día de hoy nos convoca a platicar de nuestro sistema de salud. Queremos platicar con ustedes, escuchar sus experiencias, escuchar las vivencias. Cuando hay una crisis en el sistema de salud, a quienes les va peor son los que de por sí ya estaban peor. Y cuando se propone una solución, ¿no? Pues no se escucha a los que se tiene que escuchar. Que primero tienen que ser las y los pacientes, luego a las y los profesionales de salud. Tenemos un sistema de salud que no es humano y lo necesitamos hacer humano. La escasez de enfermeras está amenazando con los sistemas de salud. Entonces ya la escasez es importante, pero las condiciones laborales, salariales, entonces creo que la verdad, si no se atiende este problema, vamos a llegar a una situación en la que no va a haber quien le guste o quien quiera permanecer en el ámbito de la salud, de la enfermería. Y vaya que sí, somos el pilar de la salud. Claro que hay diferentes Méxicos y vas al sureste y ves unas enfermedades terribles que pueden ser prevenibles y muertes de mujeres, las vimos. Tengo entendido que se han caducado en bodegas los medicamentos o insumos en diferentes estados del país. En efecto, los que mencionan son hoy un problema. Nunca, históricamente, nunca se ha invertido lo necesario, pero hoy menos. Ahora con el desabasto era que denunciábamos que había desabasto y luego, luego nos tachaban de golpistas. Es que ustedes están en contra de tal y tal cosa, ¿no? Y entonces, como éramos hombres gays que valemos menos para muchas personas, desafortunadamente. Entonces fue como de pues ahí es su castigo y pues ahí que sufran solitos. Pues bueno, creo que hemos tenido un diálogo rico y enriquecedor. ¿Hacia dónde y cómo planteamos una posibilidad de futuro para que la salud sea realmente la columna vertebral de construir un país diferente? Y por eso presentamos una iniciativa de ley y reforma constitucional que decimos nosotros es más segura y más popular. Así que les agradezco profundamente que hayamos estado hoy. Buen provecho y salud. Pues acabamos de terminar un movimiento escucha interesantísimo y un diálogo abierto de qué está pasando con el sistema de salud de nuestro país. Pero sobre todas las cosas, pudimos entre todos tener un consenso que necesitamos pensar en lo que sigue. ¿Cómo vamos a construir un sistema de salud que nos atienda a todas y a todos? Y para poder construir, la primera pieza es escuchar. De lo que aquí escuchamos, seguiremos trabajando con enorme fuerza para con la iniciativa que tenemos y con lo que en Movimiento Ciudadano estamos construyendo, lograr el sistema de salud que realmente merece este país. Movimiento Ciudadano.